Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Hoy estamos en Finca La Blanca por gentileza de sus propietarios. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos más importantes de Cambio Agropecuario. En esta edición de Cambio Agropecuario, la producción de sandías de primicia en el departamento ANTA. El esfuerzo de los productores por encontrar los mejores niveles productivos y comerciales a partir de la adopción de tecnología y de la permanente capacitación. El ministro de Agricultura de la Nación visitó Salta para asignar recursos a distintos sectores de la producción. Un trabajo integrado provincia-nación que apunta a otorgar herramientas que mejoren la competitividad de las actividades productivas. Representantes de la banca china recorren el Valle del Lerma para evaluar la posibilidad de financiar las obras de presurización del sistema hídrico del río Toro. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Vamos a viajar a Apolinario Saravia, a la zona hortícola del departamento ANTA, para conocer cómo se lleva adelante allí la producción de sandías. Por ello hemos dialogado con el productor Marcelo Moisés. La primera sandía que sale en primavera es la sandía de Saravia. Inclusive competimos con la sandía de Brasil. Ya hay algunos productores que están haciendo sandía bajo invernadero, que pudieron sacar sandía a fines de agosto. Otros productores que también ya fueron también un poquito más osados en el campo y taparon con manta térmica y pudieron salir con sandía más o menos a fines de septiembre. Y el resto de los productores, que es este modelo de producción que ustedes están viendo acá, que es con mulch y riego por goteo, que bueno, que esta sandía va a salir seguramente a fines de octubre, principios de noviembre, que es normalmente cuando sale la sandía. Nosotros hemos tenido que adaptar este sistema de producción debido a que en otra zona del país, como el caso de Formosa, tienen condiciones agroecológicas mejores que la nuestra, y sin hacer gran esfuerzo, ni meterle tanta tecnología, y ni hacer un manejo de cultivo muy intensivo, ellos pueden salir con sandía a los primeros días de noviembre. Entonces esto nos ha obligado, y volviendo al mismo tema del mercado, que es fundamental para nosotros, nos ha obligado a los productores de la zona tener que tecnificar un poco más y de esa manera lograr no solamente la incorporación de riego por goteo, el mulching, una fertilización adecuada, materiales genéticos bastante buenos y precoces, ahora la manta térmica y bajo invernadero, y nos permite salir con las primeras sandías del mercado nacional, ¿no? ¿Qué significa para el productor salir, digamos, en contraestación? Fundamentalmente lo que siempre recalcamos nosotros, digamos, el productor apunta a que se pueda vender su producción, y la única manera que venda su producción es cuando la demanda es alta y la oferta es poca. Entonces el hecho de salir en contra de estación, nosotros estamos saliendo en un mercado que con muy poca cantidad de oferta de sandía, solamente la nuestra y algo que entra de Brasil, y nos permite que tengamos mayores márgenes en la producción, ¿no?, y mejores precios. ¿Hay unión en los productores de tal forma de lograr un precio mancomunado que les permita a ustedes, digamos, una producción rentable? Si te diría sí, te estaré mintiendo. Lo que más nos cuesta, a pesar que nosotros estamos bastante organizados en Saravia, lo que más nos cuesta es ponernos de acuerdo a los productores para defender el precio. Nosotros lo hacemos a través del medio de comunicación, de una radio, de precios de distintos mercados. La cooperativa le da los precios todos los días, digamos, en realidad le da los lunes, miércoles y viernes, que son formadores de precios en el mercado central, donde podemos sacar algunos precios haciendo varias consultas. Pero así todo el productor, desde ese punto de vista, lo toma como referencia y trata de defender el precio. Pero bueno, no todos los productores lo entienden, y muchos de ellos por ahí regalan la mercadería y hace que esto baje el precio, ¿no? Pero bueno, los dan entienden de a poco porque saben que los costos de producción cada día son más altos, la tecnificación que hay que meterle a la sandía como para salir temprano también es un costo bastante alto, y bueno, y ya teniendo un costo alto tienen que defender mayormente su producción, ¿no? En años como este, donde las condiciones climáticas de alguna forma han apurado el punto de madurez de la sandía, ¿es posible que los productores, al tener excedente, puedan llegar a vender de forma más económica? Sí, el mercado es así. Si nosotros acá salimos con una gran cantidad de sandía, los productores cosechan todos juntos y existe una gran cantidad de oferta en el mercado de origen, digamos que sería esto, Saravia, de producción, seguramente va a influir mucho en la merma de los precios, ¿no? Eso es lógico. Hablemos un poco de los rendimientos, del nivel productivo que se alcanza aquí justamente en Saravia.
Los niveles productivos de una sandía campo o con manta térmica, e inclusive dentro del invernadero, que son densidades muy parecidas, estamos hablando de 5.000 plantas en hectárea aproximadamente, entre 5, 5.500 y algunos en 4.000 dentro de un invernadero. Y esto nos está dando aproximadamente un rendimiento de 60.000 kilos la hectárea de sandía de buena calidad, ¿no? Seguramente después viene una sandía en el tercer corte de menor calidad, que bueno, que siempre vale mucho menos y que por ahí hasta no tiene mucha influencia en el precio final, digamos. El hecho de ser fruta de primicia, ¿no compite de alguna forma con las características organolépticas del fruto? Seguro que sí, siempre. Eso hace que no tengamos sandía de muy buen tamaño, por ejemplo, las primeras que salen. Siempre al tener forzada una condición climática que no es tal ni adecuada para el crecimiento de la sandía, seguramente no tenemos sandía de gran tamaño. Por ejemplo, es uno de los desafíos que tienen los productores, que a través de la tecnificación, el manejo, puedan pelearle a esas condiciones que no la tienen. Marcelo Moisés dándonos las características de la producción de sandías de primicia en la zona hortícola de Apolinario Saravia para alcanzar los mejores resultados en los mercados concentradores. Enseguida continuamos dialogando con él. Porque ahora vamos a entablar diálogo con el presidente del Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico del Río Toro, el señor Eduardo Rodríguez. Hace pocos días, visitantes de la banca china han estado recorriendo la zona productiva del Valle de Lerma para ver si financian las obras de presurización del Consorcio del Río Toro. Sí, bueno, hemos tenido la visita de la delegada de la gente de China, de la delegada de la banca china, una señora Chiam, que vino a interesarse porque son un grupo inversor que pretenden involucrarse en el consorcio nuestro, ¿no? Ellos tienen líneas de crédito importantes y bueno, la gente del gobierno nos puso en contacto con esta gente y le estábamos mostrando todo lo que estamos desarrollando y las distintas producciones que se hacen en el Valle del Lerma, ¿no? También tuvo oportunidad de recorrer las obras justamente que hacen al inicio del Consorcio Río Toro. Sí, te fuimos a mostrarle el dique de donde se inicia todo el tema de irrigación y quedaron muy conformes. Después se hizo visita a dos campos en donde se le mostró las distintas producciones que se hacen en este sistema, ¿no? De alguna forma también recorrer, digamos, o constatar el potencial productivo que tiene el Valle del Lerma. Efectivamente, le mostramos plantaciones de tabaco, la línea de tambos que se está haciendo, que son inversiones importantes. Inclusive le mostramos un campo de Enrique Alvarado que está pensando desarrollar un tema de riego y él, por su propio medio, ya inició una serie de inversiones contemplando la futura inversión del consorcio, ¿no? ¿Los representantes del Banco Chino tienen idea de este potencial al que hacíamos referencia hace un momento? Sí, por supuesto, el gobierno está trabajando en ese sentido. De acá salían y se juntaban con el gobernador y con Neme, que es el jefe nuestro del PROSAP, que está manejando todo este tipo de inversiones, y bueno, para ver a ver si se llegaba a algún tipo de acuerdo. Se abre de nuevo una esperanza para el desarrollo de obras de presurización en el sistema del río Toro. Sí, nosotros, el gobierno nunca dejó de buscar nuevas alternativas. Realmente estamos muy conformes con las diligencias que está haciendo el gobierno de la provincia para llevar adelante esta inversión tan importante que representa a toda la producción, un adelanto en todo lo que refiere del sistema hídrico que va a ser muy importante para toda la producción. El Banco Mundial, por el hecho de ser una sola tabacalera, no va a aportar los fondos. Bueno, nosotros todavía no está dicha la última palabra, pero tenemos referencia que nosotros hicimos inclusive dos reformulaciones del proyecto y bueno, pareciera ser que la Organización Mundial de la Salud está participando en esto y bueno, no tienen mucho interés en hacer inversiones en el tema hídrico mientras esté el tema del tabaco, ¿no? Bueno, seguramente vamos a tener dentro de poco tiempo los resultados de esta reunión del gobierno provincial con los inversores chinos para ver si se lleva adelante justamente el desarrollo de estas obras. Sí, 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 por supuesto. Nosotros ahora vamos a tener esta información. Seguramente hoy día se está llevando adelante, se va a llevar adelante la reunión con el gobernador y con toda esta gente y con el señor Jorge Neme que vino especialmente para esta circunstancia, ¿no? Bueno, ojalá que dentro de poco tengamos novedades para el sector productivo del Valle del Lerma. Bueno, estamos esperanzados en que de esto salga una cosa importante y que podamos darle muy buenas noticias a la producción.
Los posibles inversores de las obras de presurización del consorcio hídrico del río Toro estuvieron visitando la zona del Valle de Lerma que hoy se abastece de ese agua de riego. Estábamos dialogando con el señor Eduardo Rodríguez, presidente de esa institución. Ahora le voy a presentar la primera pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. Segundo bloque de Cambio Agropecuario lo vamos a iniciar con la palabra del rector de la Escuela de Enología de Cafayate, el licenciado Juan Luna. Él se refiere a continuación a un convenio que se ha firmado con el gobierno de la provincia de Salta, por el cual se asignan fondos para adquirir equipamiento para ese establecimiento educacional. Los alcances oportunos y muy bien recibidos tienen que ver con que nos permite poder equiparnos en laboratorios de microbiología y química analítica, que son especialidades que a los técnicos, al momento de comenzar su actividad profesional, se les pide como condición de ingreso. Un técnico enólogo tiene que saber analizar los vinos que está elaborando o los que su jefe está elaborando y tiene que saber interpretar el fenómeno de los seres vivos que está pasando dentro del vino. Justamente de eso depende obtener un muy buen producto u obtener un producto que uno no quiere tomar. De ahí la importancia, digamos, de haber pensado el gobierno provincial en la capacitación como elemento fundamental para el desarrollo de la actividad. Justamente, creo que la mejora en las habilidades de los técnicos les permite a ellos poder acceder a mejores ofertas de trabajo, les permite poder ser considerados como una opción de trabajo, porque hasta el momento el recurso humano técnico y calificado siempre se estuvo trayendo desde Mendoza y San Juan, provincias históricamente muy fuertes en la parte de capacitación. ¿Cómo se constituye la Escuela de Enología en Cafayate? La Escuela de Enología tiene inicios en el 2007, es cuando se da origen cerca de octubre de 2007, se firma la creación del instituto y a partir de ese momento, en el 2008, da inicio a su primer camada de alumnos, de estudiantes de enología, que han tenido una particularidad. La escuela en sí puede ser pequeña físicamente, pero en cuanto a su puerta operativa es bastante grande, porque sus prácticas se desarrollan en las fincas de las bodegas, en los laboratorios de las bodegas y con profesionales que trabajan en las bodegas. Y justamente se está capacitando a los futuros profesionales del sector. Sí, creo que la misión más importante que asumió la parte pública en el gobierno de Salta fue el hecho de considerar que había una actividad muy importante como la vitivinícola y poder atender al recurso humano que necesita esa industria. ¿Cuál ha sido el aporte justamente que se ha hecho desde el gobierno provincial? Unos fondos que provienen de la parte de mejora a nivel nacional y que justamente el ministro nos asignó una partida de 200.000 pesos para poder equiparlos en aquellas cosas que nos está haciendo falta en este momento. Sin duda un aporte importantísimo para el desarrollo intelectual de los alumnos. Es muy importante y no solamente la parte intelectual que es tiene un lugar preciado, sino también para la parte de pericias prácticas, habilidades prácticas. Porque reconocer un ser vivo en microscopio exige cierto entrenamiento o darse cuenta de los valores que el vino tiene a medida que va envejeciendo también exige cierto entrenamiento. A partir de eso, la intervención del técnico justamente tiene que ver con la interrelación que él hace a partir de los datos que obtiene. Hoy la calidad de los vinos cafayateños habla por sí sola y evidentemente esto también fue una parte de esa cadena de calidad. Yo también soy enólogo, además de ser rector de la Escuela de Enología. Y siempre planteo que uno hace el vino, pero quien finalmente dice si es bueno o es malo es el consumidor. Y respecto a los vinos cafayateños, creo que los consumidores tienen una muy buena imagen que tiene que sostenerse incluso ahora en tiempos de crisis. Recordemos la crisis europea está afectando bastante a varias industrias y entonces allí es donde decimos, bien, si tenemos sobrados atributos técnicos, ahora tenemos que desarrollar atributos de comunicación que nos permitan poder decir que esos vinos vale la pena comprarlos. Felicitaciones, licenciado, y ojalá que todo este aporte sea realmente muy bien aprovechado por los alumnos. Gracias al gobierno de Salta, creo que sería injusto si pasara por alto eso. Gracias a los técnicos que dieron origen a este sueño alguna vez por allá por el 2006-2007, y gracias a toda la gente que intervino desde esa fecha al presente en concretar esto que hacía falta para este lugar.
Seguramente este equipamiento va a permitir mejorar la educación de los alumnos que asisten a la Escuela de Enología de Cafayate, el sector vitivinícola por excelencia de la provincia de Salta. Estábamos dialogando con el licenciado Juan Luna, rector de ese establecimiento. Y ahora vamos a hablar con el gobernador de la provincia de Salta, el doctor Juan Manuel Urtubey, con motivo de la visita del ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Norberto Jaguar. Él se refiere a cómo se está otorgando competitividad a los sectores productivos de la provincia de Salta. La presencia permanente de la autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aquí en Salta se traducen a través de este tipo de cosas, no solo una visita, sino la posibilidad de una bodega comunitaria en Cafayate, de una fuerte asistencia al sector vitivinícola, de trabajo para que la educación técnica pueda realmente mejorar y tener mayor presencia. Ahora nos estamos yendo a Pizarro, en donde vamos a fortalecer con la cadena de frío, con el equipamiento que requiere la planta de tratamiento y clasificación que hace poco hemos inaugurado, más también ayuda a productores de todo lo que significa la provincia, que lo que busca a través de una articulación público-privado es una mayor presencia de la posibilidad de agregar valor en nuestra producción. De alguna forma darle infraestructura agrícola a los sectores que hoy lo están solicitando. Este es nuestro gran desafío, por eso ustedes saben que estamos trabajando muy fuerte en lo que significa, por ejemplo, obras como la que tiene que ver, entre otras, aquella que está vinculada a la posibilidad del gasoducto en el Valle de Lerma. Eso le mejora la calidad de vida a los vecinos porque le da gas natural, pero también mejora notablemente la competitividad de los sectores de la producción, particularmente el tabaco. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando fuerte en esto, ¿no? En su discurso hizo referencia a que el gobierno central, el gobierno nacional, hoy está patrocinando este tipo de acciones, pero que no altera la organización interna de la provincia. Eso para mí es lo importante, porque no porque queramos defender, entre comillas, la soberanía vacía de los salteños. Lo que queremos es que ayuden a fortalecer nuestro propio modelo de crecimiento y desarrollo productivo. Eso es lo importante y para eso contamos con la asistencia del gobierno. Hoy los sectores de la producción han agradecido no solamente a usted, sino también al ministro por las acciones llevadas adelante en favor de ellos. Sí, pero vamos a seguir trabajando porque lo que nosotros hacemos solamente es cumplir nuestro deber. En la medida en que podamos, vamos a seguir colaborando para que a los salteños que cuidan, que trabajan su tierra, les demos la posibilidad de ser cada vez más competitivos. ¿Qué le diría a esos salteños que en este momento nos están viendo? Que no aflojen, que sigamos haciéndonos cargo, haciendo el esfuerzo, que a pesar de las dificultades siempre hay un futuro y somos muy optimistas con él. A través del trabajo articulado, gobierno provincial y gobierno nacional, hoy se provee de infraestructura a los sectores productivos de nuestra provincia. Estábamos dialogando con el gobernador de Salta, el doctor Juan Manuel Urtubey. Ahora le voy a presentar la segunda pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. Hablábamos en bloques anteriores de la producción de sandías que llevan adelante los agricultores de la zona hortícola del departamento Anta. Vamos a continuar con esta nota que hemos logrado con el señor Marcelo Moisés. Una fertilización acorde a los tipos de suelo que tenemos, un plantín sano desde el comienzo, porque se hacen los plantines en bolsitas, digamos. Algunos lo están haciendo en Speedlin, con bastantes promotores de crecimiento de raíces, con un manejo integral que le permite tener una planta que no tenga ningún contratiempo en su crecimiento, ningún ataque de una plaga, por eso se hace bastante prevención, porque imagínate que una sandía que viene con unas condiciones climáticas muy buenas, forzado a que se haga la sandía con el pleno frío, tenga algún inconveniente, digamos, desde el punto de vista de un ataque de plaga, esto hace que inmediatamente se retrase la producción o la cosecha, así que el productor tiene en cuenta todas esas cuestiones. Y con el hecho de utilizar, digamos, el riego por goteo, también se puede apuntar a la fertilización. Claro, a ver, te diría que la sandía en un 80% se fertiliza. Ya la gente no hace sandía con riego gravitacional, muy pocas.
la que hacen muy tardía, buscando un mercado que una vez que se acabe esta sandía y salga cerca de la fiesta, pero si no, la sandía en su gran mayoría se lo hace con riego por goteo y se fertirriega según las condiciones del suelo, ¿no? Bueno, es un adelanto realmente muy importante que los productores de Sarabia, los pequeños productores sobre todo, hayan apostado a este tipo de cultivos, tratando de salir en primicia y alcanzando los mejores niveles productivos y económicos por hectárea. Sí, es un esfuerzo bastante grande porque si hablamos del fertirriego, así como el 80% de la sandía se fertirriega, también tengo que destacar que el 80% del sistema de fertirrigación o de riego por goteo se lo hace a través de unas motobombas que son a nafta, y eso incluye un gran gasto de nafta para la zona y un gran costo para el productor. Es decir, acá por ahí en algunas charlas tuvimos que hablar y me preguntaste sobre la infraestructura del lugar, y es una de las cosas que nos está faltando bastante en la zona, es una infraestructura sobre todo de energía eléctrica que le permita a los productores tener el riego por goteo presurizado, pero con la energía eléctrica y no con una motobomba de explosión, que significa un gran gasto de combustible, un gran gasto de costo, y sobre todo que en estos días que no se puede conseguir combustible, ¿no? Nosotros haciendo la cantidad de hectáreas que tenemos, la necesidad de agua que requiere el sistema productivo con riego por goteo en necesidades extremas, es decir, de alta temperatura y trabajando 18 horas la motobomba que tiene que hacerlo para poder cubrir la cantidad de hectáreas que tiene, hay momentos, hay días del sistema productivo nuestro, del periodo productivo, que se necesita en Sarabia 6.500 litros de nafta diarios. Así que imagínate vos que con un solo surtidor, con escasez del combustible, los dramas que tiene el productor, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental que podamos acceder, ¿no es cierto?, a una energía mucho más barata, continua y sin que tengamos escasez de energía como una energía eléctrica, ¿no? Bueno, afortunadamente, digamos, las autoridades provinciales hoy están tratando de promover el desarrollo productivo de distintas zonas. Quizás sea esta la oportunidad para que ustedes puedan reclamar algo que por derechos les corresponde, digamos, el hecho de tener infraestructura agrícola adecuada para esta zona de producción. Sí, lo venimos haciendo nosotros, nuestra cooperativa, aparte de CIPA, de forma muy activa en la mesa hortícola provincial, donde este tema lo venimos planteando siempre, lo hemos planteado cada vez que podemos. Lo vamos a hacer en forma tal vez escrita de esta manera, como para que puedan tener atención a este tema, porque es fundamental, no solamente por el costo de producción, para bajar el costo de producción, sino por una cuestión generalizada del sistema, que hoy necesitamos la energía eléctrica, ¿cierto?, para tener mejores condiciones de vida en nuestra finca y bajar los costos de producción, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy fundamental, y déjame que haga un poquito de política agropecuaria, es decir, si al productor le damos las mismas condiciones que tienen hoy, o por lo menos idénticas condiciones que tienen en los pueblos o en las ciudades, que significa luz eléctrica, muy buenos caminos, agua potable, viviendas rurales y todo lo demás, no te quepa duda que esta Salta va a ser mucho más productiva de lo que es y va a tener mejores condiciones para la producción. La importante inversión que hacen los agricultores del departamento ANTA para alcanzar fruta de primicia que les permita mejorar sus niveles de competitividad en los mercados concentradores. Y también la necesidad que ellos tienen de infraestructura rural para mejorar notablemente sus niveles de producción. Estábamos dialogando con el señor Marcelo Moisés, productor agrícola de Apolinario Sarabia. Y ahora vamos a hablar con el ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Norberto Jaguar, junto a Esteban Abad Lacroa, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, y también junto a Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara Regional de la Producción. El motivo, estos fondos que está asignando el Gobierno Nacional para mejorar a los sectores productivos de la provincia de Salta. Trabajamos en línea directa con el gobernador, con los intendentes, con sus equipos de trabajo, con los productores fundamentalmente, porque eso es lo que nos pide la presidenta, gestión, estar cerca del productor. Y evitar a veces esa pérdida de tiempo que significa no tener una gestión a tiempo. Y esto es lo que hemos trabajado durante este tiempo, permanentemente con las distintas cámaras, no solamente con la cadena vitivinícola, con la cadena que tiene que ver con la ganadería, con el tabaco fundamentalmente en Salta, que es el gran generador de mano de obra. Y yo creo que es la única forma. Nos sentamos en una mesa, acordamos una tarea, acordamos el funcionamiento, acordamos el financiamiento, y a partir de ahí se ponen en funcionamiento toda una serie de engranajes que permiten de que el productor reciba en tiempo y forma los fondos que tiene que recibir, las herramientas que tiene que recibir para que se pueda cumplir con la tarea que tiene, que es producir, producir y producir. ¿Cuánto fortalece esto, este tipo de programas a la actividad? Y mirá, con la llegada del ministro a la Secretaría de Agricultura,
Al principio, siempre cuando hay un cambio, uno se asusta, pero lo logro y la permanente visita de los funcionarios de la Secretaría, no solo acá a Salta, en Misiones, en Jujuy, en todos lados, ha ido haciendo que el sector vuelva a producir después de 2 años difíciles que teníamos. Hoy estamos con hectáreas récord para empezar a producir y a pagar. Tenés en cuenta que hemos tenido años muy malos de granizo, y donde hoy día la ayuda del Gobierno Nacional, como la hemos tenido siempre desde el 2003, que gracias a la actualización del Fondo Especial de Tabaco y podemos seguir produciendo y exportando, está el sector tabacalero en muy buenas condiciones. ¿Qué le parece la política de acción del ministro de recorrer el país trabajando el federalismo día a día con este tipo de planes? Bueno, yo estoy muy contento por la presencia aquí primeramente del ministro, que realmente nos está escuchando permanentemente. Nosotros los productores nos sentimos partícipes junto a ellos, porque realmente las veces que nosotros hemos concurrido a llevarle nuestras inquietudes, realmente nos hemos visto nos ha satisfacido con todos los requerimientos que nosotros le hicimos. Realmente nos sentimos orgullosos de este ministro que por primera vez vemos que nos está ayudando a todos los productores, ¿no? Bueno, ministro, un aporte importante para la producción de Salta, ¿no? Un aporte importante. Hemos entregado fondos ahora, en total estamos entregando 13 millones de pesos en el día de hoy. Ya le hemos adelantado al gobernador también su requerimiento sobre la posibilidad de continuar con el plan ganadero que había establecido el año pasado. Vamos a volver a replicar el mismo convenio que el año pasado, también otra vez con 3 millones de pesos, como para que pueda ir concluyendo la entrega de toros, establecer nuevas líneas de alambrado, mejorar la genética del pequeño productor. Fundamentalmente esto está dirigido al pequeño productor y favorece a toda la cadena, porque las cabañas salteñas, que son las que están produciendo y muy buena genética y muy buenas razas, también están aportando esos toros que significan mejorar la calidad de los rodeos del pequeño productor. Creo que es un trabajo organizado y que permite realmente tener esta sinergia, ¿no?, de ida y vuelta entre los dos gobiernos, pero el favorecido acá sin duda es el productor, que tiene mejor calidad de lo que produce, le agrega valor a lo que produce, por lo tanto tiene también la posibilidad de una mejor rentabilidad. La consigna que hoy persigue el Gobierno de la Nación, articulando su trabajo con el Gobierno Provincial para asegurar los niveles de competitividad a los diferentes sectores de la producción y, por supuesto, apuntar al desarrollo agroindustrial. Estábamos dialogando con el Ministro de Agricultura de la Nación, el ingeniero Norberto Jaguar. Ahora le presento nuestra última pausa comercial. Ya llega Luli López Arias con nuestra sección Hoy en la Cocina. No se vaya. Vuelve Luli López Arias, vuelve nuestra sección Hoy en la Cocina y, por supuesto, con una exquisita receta. Preste mucha atención a este risotto que nos propone Luli en esta nota. Hola, hoy en la cocina les traemos una nueva propuesta, en esta ocasión risotto. Siempre preguntan cuál es la técnica del risotto. Bueno, el risotto, a diferencia de hacer otro arroz, lo que tenemos que hacer es mezclar. Y ahora vamos a hacer esa técnica para que ustedes la puedan poner en práctica en casa y ver lo fácil que es. Solamente hace falta un poquito de dedicación. Vamos a poner un poquito de aceite, en el que vamos a rehogar un poco de pimiento que hemos cortado muy chiquito, tipo brunoise, cebolla, también cortada bien chiquita. En este caso hemos puesto unas chauchas, pero si a vos te gusta arvejas, por ejemplo, también quedaría muy bien. Y hemos puesto también un poquito de panceta ahumada. Acá vamos a cortar otro poquito, cortada chica nomás. Y también le vamos a poner un poquito de ajo. El risotto, el origen del risotto es italiano. Vamos a poner un poquito de ajo para que perfume este aceite. Incorporamos la panceta, el pimiento, ponemos la cebolla,
Ahí está. Volvemos al fuego. Vamos a levantar un poquito más la temperatura. Y cuando tengamos la cebolla que esté cristalina, ya se pone como un poquito transparente. Entonces le vamos a poner las chauchas que las hemos lavado, le hemos sacado la hebrita y la hemos cortado bien chiquita para que tenga el tiempo de cocción necesario, que no nos salga cruda. Le ponemos unas hojitas de salvia, que ya las tenemos acá. Y vamos a incorporar también el arroz. Acá tenemos el arroz. Ya saben que más o menos el pocillo de un café es la porción para un plato de guiso, de risotto, de un arroz con pollo. Ponemos ahí está, lo sellamos un poquito, no mucho, porque lo que quiero, el risotto generalmente se hace con un arroz especial que se llama arborio, entre otros, es el más común, digamos. Este es un doble carolina común, corriente, los que conseguimos con facilidad en cualquier almacén o supermercado. Lo que vamos a hacer es no sellarlo demasiado, porque lo que tenemos que lograr es que este arroz vaya desprendiendo el almidón. Esa es una de las características del risotto. Entonces vamos a agregar un poco de, vamos a ir agregando de a poco el medio líquido y ahora vamos a agregar un poco de vino blanco. Esto le da un rico sabor. Un poco, no tiene que taparnos el arroz. Un poco, mezclamos y dejamos que vaya cocinando. Va a ir absorbiendo, vamos a agregar otro poco de líquido, vamos a ir mezclando y así vamos a hacer. Le vamos a poner un poco de sal, no mucha, recuerden que hay panceta, eso ya le da un poco de sabor, y mezclamos. Mezclamos, echamos un poco de agua, volvemos a mezclar. Y así hasta que termine la cocción, de a poco. Bueno, vamos agregando, como dijimos, el medio líquido, caldo, agua. Ya en este punto vino no, porque nosotros necesitamos que el vino evapore. Y acá ya lo tenemos medio cocido, entonces no vamos a dar tiempo a que el vino evapore. Entonces caldo o en este caso agua. Agua que tiene que estar caliente. Vamos mezclando, siempre mezclamos. Esto hace que el almidón del arroz vaya desprendiéndose y le va dando esa cremosidad que es tan característica en el risotto. Bueno, así vamos a ir cocinando por espacio aproximadamente de unos 20 minutos. Es un poco más lento que si haríamos un arroz común o arroz convencional, ¿no es cierto? O un guiso, un arroz con pollo, en términos generales, nos lleva alrededor de unos 15 minutos. Bueno, esto lleva alrededor de unos 20. Entonces, bueno, yo me quedo acá mezclando, terminando el risotto, ya vieron cómo era la técnica, y nos vemos enseguidita que vamos a hacer la presentación. 5 minutos más. Bueno, ya lo tenemos listo, lo vamos a pasar a la mesada para terminar. La característica del risotto, como les decía, es la cremosidad y ustedes pueden ver que está cremoso, pero para ayudar a esa cremosidad vamos a ayudar con un poco de manteca, ya finalizando la cocción, ya cuando estamos listo, vamos a poner un buen puñado de queso rallado, en este caso tiene que ser recién rallado mejor, y bueno, ya estamos listos para hacer nuestra presentación. Vamos a poner acá y vamos a servir. Esto huele riquísimo.
sale el olor del vino. No el del alcohol del vino, ¿no? Que es el que tenemos que hacer que se pierda con la cocción. Un buen plato. Esto sí se tiene que comer bien caliente. Porque si nosotros dejamos que esto se enfríe, se hace toda una pasta, se endurece todo y la verdad que no queda muy lindo a la vista. Vamos a sacar la olla. Vamos a limpiar bien nuestro plato. Vamos a espolvorear con un poquito de perejil picado. Ahí está. Y le vamos a poner un adornito. Estas son pielcitas de berenjena que he cortado muy finita y después las hice en el microondas. Muy simples. Hagan la prueba y van a ver qué lindas que les queda. Y bueno, tienen una manera muy fácil de tener cositas para hacer presentaciones. Bueno, espero que lo pongan en práctica, como siempre les digo, y que les guste. Y bueno, les recomiendo el libro, si quieren comer saludable, Salud y Sabor, Cocina para Diabéticos. No solamente para diabéticos, sino para toda la familia. Chao, gracias. Una receta fácil, económica y por sobre todas las cosas sencilla y exquisita. La propuesta que nos hacía hoy Luli López Arias, risotto. Y así estamos arribando al final de esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número telefónico que en este momento está apareciendo en pantalla o bien dirigirse a nuestras direcciones electrónicas, las cuales son cambioagropecuario@fivertel.com.ar o bien cambioagropecuario@hotmail.com. A usted lo voy a encontrar dentro de 7 días en los horarios y canales que ya conoce a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Por su atención, muchísimas gracias y será Dios mediante hasta la próxima semana.